Bienvenida en Equilibrio y le damos la bienvenida ya a nuestro programa del día de hoy. Nos acompaña el conferencista, escritor, compositor, cantante Nick Arandes. Se ha presentado en diferentes lugares de México, de América Latina, en Europa, ha compartido experiencias. Lo que hace es el próximo taller aquí en la ciudad de Oaxaca. Bienvenido, Nick. Gracias, gracias. ¿Es posible, Nick, dejar el miedo a un lado? ¿Sí se puede? ¿Cómo le hacemos? Es bien interesante porque el miedo es algo que nosotros elegimos y no nos damos cuenta. Entonces lo que tenemos que tomar conciencia es de que dentro de nosotros hay otra forma, hay otra mentalidad, como quien dice, que está anclada en paz, que está anclada en amor, y lo que tenemos es que identificarnos con esa mentalidad. Por lo tanto, en realidad yo no tengo que luchar contra el miedo, eso es irrelevante. Yo lo que tengo es que tomar conciencia de que hay una parte de mí que es amor, que es paz, y una vez que te identificas con eso, el miedo automáticamente se disipa. Lo que pasa cuando dejas ir es simplemente darnos cuenta que hemos estado toda una vida luchando, porque obviamente tenemos que sobrevivir, estamos en competencia unos con el otro, sin darnos cuenta que la esencia que nos une es el amor, no el miedo. El miedo es lo que nos lleva a competir, el miedo es lo que nos lleva a tratar de ganarnos la vida, como quien dice. El miedo es lo que nos lleva a manipular y a persuadir. Sin embargo, el amor lo que intenta es unirnos. Y cuando te unes en el amor, entonces el amor mismo se encarga de tu fuente. Cuando estábamos comentando antes de la programación de que si control mental y que si visualizar y eso, todo eso es miedo, si te pones a pensar. Porque el que visualiza cosas que necesita es una persona que está carente. El que está lleno no necesita visualizar nada porque ya está pleno, ya está lleno. No hay que controlar nada porque el control está basado en la falta de confianza, y el amor solo se experimenta cuando hay confianza. ¿Y en qué estamos confiando? Estamos confiando en la vida, estamos confiando en que hay algo que nos sostiene, y eso es lo que en realidad le falta a la gente que está tan llena de miedo. Se creen que lo que lo sostiene es el trabajo, o que lo que lo sostiene es su propio esfuerzo. Eso es lo que hace que la gente esté constantemente tratando de buscárselas, y eso es un constante miedo, uno está en una incertidumbre. Cuando te das cuenta que está ese amor, esa luz que está en ti, es como que descansas porque tú sabes que hay algo que te sostiene. Y esto no es nada esotérico, o sea, esto es simplemente el tomar conciencia de que cuando te identificas con ese amor que te sostiene, de alguna manera es el que se encarga de arreglar tu entorno para que tú puedas continuar, digamos, confiando en ese amor. Motivación es cuando tienes que forzarte a hacer algo que no quieres hacer, y esto no tiene nada que ver con esto. Aquí no estamos hablando de eso, estamos hablando de tomar conciencia de lo que eres, para que desde ese espacio puedas entonces compartir el amor que eres, compartirte. Y es bien interesante porque ya el interés no es en buscar nada, no tienes nada que enseñar, no tienes nada que demostrar. El interés es compartir el amor que eres. Lo haces a través de tus talentos, lo haces a través de tu trabajo, lo haces a través de tus relaciones. Entonces ya es como te digo, es lo que das, recibes, porque eso que ya está en ti es lo que estás compartiendo, y lo que estás recibiendo es lo que ya es lo que está en ti. O sea que es circular, como quien dice. ¿Cuál es el mensaje que lleva Nick en los lugares a donde has visitado, Nick, que has estado en distintos países? ¿Cuál es el mensaje que quieres dejar en la gente que va y te escucha, que lee tus libros, que va en los talleres, que comparte contigo información? ¿Cuál es el mensaje que quieres dejar en las personas que te escuchan? Que recuerdes que no estás solo. Cuando tomas conciencia de eso, de que no estás solo, que te sientes apoyado, entonces es como que de nuevo todo ese miedo, todo eso se cae, ya eso se cae automáticamente. Es tan simple, y hemos tratado de hacer las cosas tan complicadas. O sea, no es nada que requiera una cosa especial, no tienes que hacer unas oraciones especiales, no tienes que ir a una iglesia todos los domingos, no tienes que hacer nada. Lo que tienes que hacer es simplemente reconocer que ese amor que tienes, que ese amor que eres, es lo que te apoya. Entonces ahí te das cuenta que como te digo, no sé ni cómo ponerlo en palabras, porque eso cuando yo doy los talleres se va desenvolviendo a sí mismo, es bien espontáneo. Es simplemente tomar conciencia de eso. Ese es el mensaje primordial de todo, no estás solo. Si tienes miedo es porque crees que estás solo. No es porque el trabajo no te va bien, o porque no tienes trabajo, no es porque no tienes pareja, o no es porque las cosas no van como tú quieras, es porque simplemente crees que estás solo, y al creer que estás solo, crees que eres tú quien tienes que hacer las cosas. No tienes que hacer nada, tienes que dejarte hacer. Y la vida está constantemente haciéndose a través de ti. En otras palabras, es muy interesante porque
la vida misma, que es lo que es parte de lo que tú realmente eres, que es bien paradójico, estamos tratando de ganarnos la vida cuando tú eres la vida. O sea, mira qué interesante. La vida va a continuar su rumbo independientemente de que estés de acuerdo con ella o no. Por lo tanto, todo el sufrimiento surge a raíz de que no estoy de acuerdo con la vida porque yo creo que la vida no sabe lo que está haciendo. Porque yo creo que de alguna manera las cosas no deberían ser así. Y ahora estamos empezando a poco desarrollar esa confianza en la vida, porque de la única manera que puedes experimentar ese amor que eres es cuando estás identificado con esa confianza. Donde hay amor, hay confianza. Donde no hay confianza, no puede haber amor, es imposible. En las enseñanzas de un curso de milagros hay una línea que te dice: si quieres ser como yo, te enseñaré porque somos iguales. Si quieres ser diferente, aguardaré hasta que tú cambies de parecer. O sea que al final de cuentas, es como quien dice, hay un refrán que dice: todos los caminos llevan a Roma. Otra forma de decirlo es: todos los caminos te llevan a Dios. Cuando te dice que todos los caminos te llevan a Dios, simplemente lo que te está diciendo es que tú vas a ir a ese punto, tú vas a ir a ese amor. O sea, no, ese es tu destino, no puedes no ir allá. Lo que pasa es que si tú empiezas a elegir los caminos por cuenta tuya, muchos de esos caminos te van a decepcionar y vas a tener que hacer un viraje y vas a terminar yendo a esa Roma. De todas maneras, el final es el mismo. El final es el mismo. La cuestión es cuánto más quieres sufrir y cuánto más quieres seguir distrayéndote hasta que finalmente te des cuenta que no puedes, que tienes que ir ahí. Y no estamos hablando de religión, estamos hablando de ese poder, y ese poder es amor. A eso es a lo que me refiero. No es un poder que te castiga, no es un poder que te juzgue, es simplemente el amor que hay en ti. La única razón por la cual vamos detrás de la botella, o detrás del alcohol, o detrás del sexo, detrás de las drogas, no es porque somos personas malas, es simplemente porque estamos buscando algo que nos llene ese vacío, pero el vacío no existe. Y mientras sigas buscando afuera, vas a estar corriendo en círculos. Sin embargo, cuando empiezas a poner tu atención en el interior, ahí es donde vas a darte cuenta que no hay vacío. Eso es lo que estamos empezando ahora a hacer. Ya estamos tan cansados de mirar hacia afuera, creemos que nos creemos todo lo que nos dice la televisión, lo que nos dicen todo el mundo. Dicen: no, es que cuando sea famoso voy a ser feliz. Cuando tenga mucho dinero voy a ser feliz. Cuando tenga la pareja voy a ser feliz. Y bueno, pues tienes que ir en esa dirección, uno de los caminos, para que te des cuenta que por ahí no va. Y entonces vas a tener que hacer un viraje de nuevo y recordar: ok, ¿dónde encuentro esa paz y esa felicidad? Exactamente donde estás ahora mismo. No hay que ir a buscarle más ningún sitio. Entonces la paradoja es que cuando ese cambio de mentalidad ocurre en uno, entonces como que nuestro entorno empieza a reflejar eso. Por lo tanto, cuando yo me siento abundante en el amor que soy, se puede decir que el entorno empieza a reflejar esa abundancia. La abundancia, no estamos hablando de que tienes que tener una cuenta de banco muy alta, porque eso sigue siendo la creencia de que la cuenta de banco es lo que determina mi abundancia y que crees que de ahí tienes tu seguridad. La abundancia se representa en, como le dicen, las añadiduras. Cuando te sientes abundante, todo lo que necesitas se te provee para que puedas, porque es congruente con tu abundancia. Cuando sientes paz, todo lo que necesites para mantener ese estado mental se te provee, porque es el reflejo de tu estado interno. Y por eso es que motivación no te sirve de nada, porque motivación no cambia tu estado de conciencia. Motivación está tratando de seguir hacerte buscar algo allá afuera cuando no hay nada allá afuera. Y lo mismo con la inspiración: no hay que inspirarte, eso es irrelevante. La inspiración es parte de tu naturaleza. La inspiración es lo que naturalmente surge cuando tú dejas a un lado todas tus creencias y todos tus miedos. Por lo tanto, si tú quieres empezar a abrirte a la posibilidad de que hay otra manera, entonces vas a tener que dejar a un lado todo lo que te has enseñado, todo lo que te enseñaron, todo lo que te enseñaste, o sea, todo lo que crees que sabes. ¿Es posible desaprender, quitarse de todas estas cosas con las cuales hemos estado viviendo? No solo es posible, es necesario. Porque de la única manera que tú puedes llegar a la luz y el amor que hay en ti es cuando dejas a un lado todos esos obstáculos. Por lo tanto, lo que cuesta trabajo, mira qué paradójico es, lo que cuesta trabajo es aferrarte a todas tus creencias. Eso es lo que cuesta trabajo, porque tienes que defender una máscara, tienes que estar constantemente protegiendo tu imagen. ¿Y qué van a pensar de mí? Y todo esto, eso cuesta mucho trabajo. Pero sin embargo, estamos tan acostumbrados a ese tipo de sacrificio que sostenemos esas imágenes, aunque terminamos deprimidos y no sabemos ni qué hacer. Y sin embargo, todo lo que tienes que hacer es soltar. Por eso mi libro se llama Lo que pasa cuando dejas ir. Y eso es el desaprender. El desaprender no requiere esfuerzo. Lo que requiere esfuerzo es empezar a aprender todo lo que estamos aprendiendo. Por lo tanto, es una forma de rendición total. Lo que hacemos es que nosotros asociamos la rendición con debilidad. Y sin embargo, es bien interesante, porque la rendición no es un acto de debilidad, la rendición es un acto de fortaleza, porque ahí es cuando te puedes abrir a la verdadera sabiduría que está en ti.
Por lo tanto, rendirme no significa que soy débil. Rendirme significa que ya estoy cansado de luchar, no hay que luchar. Y cuando dejas de luchar, ahí es que sale la inspiración, el amor que surge a través de ti, que está tratando de llevar tu vida, como quien dice. Hay una frase en la Biblia que a mí me encantaba mucho que decía, mira los pájaros en el cielo que no tienen que preocuparse ni dónde van a comer, ni quién los va a proteger, ni dónde van a dormir, y sin embargo tu Padre Celestial los protege. ¿No eres tú más importante que ellos? Pues a un nivel más profundo no creemos eso. Nosotros no creemos que somos más importantes que ellos. Por lo tanto, nosotros lo hacemos por nuestra cuenta y luchamos y luchamos. Y hay este momento que hasta la mente es tan terca que lucha a raíz de hasta prefiere perder su vida, o sea, el orgullo, antes de soltar. Y yo lo que le estoy exhortando a la gente es que empiecen a soltar, que empiecen a rendirse ya, porque no tienen que luchar. La lucha es irrelevante, la lucha no es necesaria, el sacrificio no es necesario, eso son creencias. Y eso es parte de lo que se tiene que desaprender para que podamos empezar a tomar conciencia de ese amor que somos. Y eso es prácticamente el mensaje. Mi mensaje es bien simple. O sea, yo no tienes que llevar libretas, no tienes que apuntar nada. Simplemente escucha y deja que tu corazón se abra. Lo que aparenta ser complicado es que estamos tan identificados con un sistema de creencias tan arraigado. Y eso es lo que aparenta ser complicado. Y eso paradójicamente es lo que nos lleva al sufrimiento. Eso es lo que nos lleva a la lucha. Eso es lo que nos lleva al miedo. Ahora lo que estoy es simplemente invitándolos a que se den cuenta que hay otra manera de hacer las cosas, que hay otra manera de vivir la vida. Cuando yo estuve luchando toda mi vida por tratar de alcanzar mis metas y eso, sí, alcancé algunas y esto, pero al final de cuentas alcanzas tu meta y estás igual de vacío porque la meta no te llena. Entonces lo que empezó a ocurrir en el año 2007 fue que me rendí completamente. Y en esa rendición, paradójicamente, fue que mi vida empezó a cambiar. Y lo que empezó a cambiar fue mi manera de percibir. Lo que empezó a cambiar fue el hecho de que empecé a tomar conciencia de que dentro de mí había un amor que yo no podía aceptar, como quien dice. Y cuando eso empezó a cambiar, como yo, hay algunas, cada cual tiene sus talentos, uno de los míos es escribir y compartir y todo esto. A raíz de ese cambio interno, sin motivación, sin tener que hacer una agenda, sin tener que hacer nada especial, viviendo día a día, momento a momento, es que surge la inspiración para empezar a compartirme. Y paradójicamente, a raíz de eso, a través de los medios que tenía disponibles, no tratando de empujar, no tratando de convencer, ni siquiera tratando de mercadotecnearme ni nada así por el estilo, no, simplemente es lo que surgía naturalmente. Pues una cosa fue dando la otra, gente empezó a leer lo que yo estaba escribiendo, parece que muchos resonaban, de buenas a primeras me invitan a dar charlas y todo eso empezó a ocurrir muy orgánicamente. Entonces obviamente la gente diría, pero entonces no puedo seguir mis metas, no puedo seguir mis deseos. En realidad no es que no pueda seguir eso, es que lo que cambia es la prioridad. Por lo tanto, si tu deseo es de tocar música, seguro que vas a tocar música. Si tu deseo es de montar una empresa, seguro que vas a montar una empresa. Todo eso se va a hacer igual. La diferencia es que tú puedes hacer todo eso lleno de estrés, lleno de miedo, lleno de pánico, lleno de incertidumbre, lleno de preocupación, o tú puedes hacer todo eso de un espacio de tranquilidad y de confianza. Entonces vamos a desbaratar prácticamente todo ese sistema de creencias con lo que nos hemos identificado para vivir una vida que esté más llena de paz, más llena de felicidad, en vez de esa vida que hemos estado como un ratoncito en el ¿cómo se llama eso? Está corriendo en círculo. En esa ruedita. Ajá, sí. Ya ahora, okay. Eso es lo que vamos a hacer. Vamos a salirnos de esa ruedita. La persona, y esto es en todo, la persona le va a sacar a cualquier tipo de encuentro lo que la persona esté preparada para recibir y lo que quiera recibir. En otras palabras, nadie, por lo menos yo ni nadie, te puede obligar a que tú hagas lo que no quieres hacer. Simplemente yo voy a exponer un punto de vista muy diferente al que quizá te hayas expuesto toda tu vida, o sea, el que todo el mundo ha escuchado, completamente opuesto, diametralmente opuesto, muy radical en ese punto, para que la persona entonces empiece a cuestionar. Y cuestionar no para mal, cuestionar para que empiece a darse cuenta, wow, yo puedo ser feliz ahora, yo puedo estar en paz ahora, yo creía que tenía que hacer todas estas cosas y que tenía que hacer todo, no. La paz y la felicidad es tu naturaleza. No tienes que hacer nada nuevo, no tienes que ir a buscar nada. En la búsqueda es lo que no te permite encontrar, porque por eso se llama búsqueda. Ahora es simplemente rendirte y darte cuenta que sí, es cuestión de aceptar lo que ya está ahí. No es cuestión de buscar lo que crees que te falta. No te hace falta nada. Ya,
Y no nos damos cuenta, ¿no? Que... Efectivamente. Entonces, y uno cuando le dicen suelta el sufrimiento, es como decir, no, pero ¿quién soy yo sin mi sufrimiento? Yo me he acostumbrado a vivir mi vida de esta manera. Yo juro que esta es la forma de que tiene que ser. Y yo veo las telenovelas y todo el mundo está sufriendo y todo el mundo está en el drama. Pues el drama tiene que ser lo real. No, el drama no es lo real. Inclusive es bien interesante porque a veces yo veo gente que se queja de la televisión y dice, no culpes la televisión. La televisión te está dando lo que tú estás pidiendo. O sea, si tú dejas el drama a un lado, pues la televisión va a cambiar la programación, porque si no hay gente que le interese el drama, entonces van a tener que cambiar la programación. Claro. Por lo tanto, la televisión lo que hace es que dice, bueno, yo estoy aquí, tengo tanto miedo como tú, así que lo que vamos a hacer es que, bueno, si tú tienes miedo y lo que hace dinero es el miedo, y yo también creo que el dinero es mi fuente, pues mira, todo el mundo está en un jueguito de miedo. Entonces está culpando. No, el problema es este, el problema es el otro. No, cuando tú cambias, cuando yo cambio en el interior, entonces ya naturalmente la vida me va a llevar en dirección a eso, que es congruente a eso. Y ese es el cambio es interno. Y eso es lo que vamos a hacer, vamos a empezar a hablar y a compartir sobre la posibilidad de un cambio interno que creíamos que era imposible. Eso es todo lo que es, no es complicado. Yo, como te digo, para mí la vida es simple. La vida es tan simple que yo ahora me doy cuenta, wow, qué tan complicada la hice por tantos años. La preocupación surge a raíz de que la mente no está aquí, la mente está en el futuro. Y la culpa no surge a raíz surge a raíz de que la mente está en el pasado. Uh-huh. Eso es todo lo que es. O sea, más nada. O sea, y eso es lo que estamos empezando a entrenar, la mente, para que se dé cuenta que en este momento lo tienes todo. Si no tuvieses todo lo que necesitas en este momento, no podrías estar respirando, no podrías estar aquí. Ahora tenemos que empezar a abrirnos a que hay algo que de verdad nos quiere proteger, nos quiere dar todo lo que necesitamos en cada momento. Y todos esos temas se van a tocar para que miremos el miedo de diferentes ángulos. Muy bien, Nick, muchas gracias por compartir estas palabras, este mensaje con la gente que nos está escuchando. ¿Algo más que quieras agregar? Nada, simplemente que en cada momento recuerdes que lo más importante es elegir esa paz como que es lo único que tienes que hacer. Y de la única forma que puedes elegir la paz es en un estado de completa aceptación de lo que es. Acepta todo lo que es, no te resignes, estoy hablando de aceptación. Aceptación significa que yo confío que la vida sabe lo que está haciendo. Por lo tanto, como yo sé que la vida sabe lo que está haciendo, yo no me voy a meter en el medio. Simplemente voy a permitir que la vida se desenvuelva tal y como se tiene que desenvolver, porque quien está conmigo me está protegiendo, y eso es lo que tengo que recordar. Y cuando te das cuenta que no estás solo, el miedo se erradica. Muy bonita frase. Con esa yo creo que cerramos nuestra reflexión del día de hoy. Ya la hizo Nick. Normalmente damos una frase para cerrar. Cerramos con lo que acabas de decir. Gracias, Nick. A ti, gracias. Nos vamos.